tierra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Sancho el fuerte, Sancho el fuerte, Sancho el fuerte, si viviera, uniría a los navarros para romper esas cadenas. Y ahora ya no son los moros que atacan nuestras fronteras, ahora se llaman cristianos, van vestidos de chistera. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera, las del escudo son nuestras, las de fuera son impuestas. Las de fuera son impuestas, las del escudo son nuestras. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. En el 1512 el duque de Alba entró con su ejército en Pamplona, partiendo Navarra en dos. Desde entonces en Navarra el rey de Castilla mandó. Se rieron los monarcas, pero Navarra lloró. Navarra tiene cadenas por adentro y por afuera. Las del escudo son nuestras, las de fuera damas son y caballeros, impuestas. Las de fuera saludo son impuestas, ustedes, las del escudo son nuestras. De la ciudad, Navarra tiene maravilloso cadenas mundo. Por adentro acercámonos y por afuera a Pamplona, Pamplona. Y que con ello es la capital de la provincia de Navarra. Pamplona, capital de Navarra. Qué interesante. Es una parada importante ubicada, bueno, en el camino de Santiago de Compostela. Será que no es un lugar estratégico, turístico. También Pamplona es un sitio muy turístico. Tanto así que se entromete en el camino de Santiago. Tanto así que, sí, es una ruta. Se entromete en una ruta de peregrinación medieval. ¿Y qué con eso? Pues que está en el norte de España, en la zona centro-norte de Europa. ¿Y qué con eso? Bueno, pues podemos ver la corrida de San Fermín en el mes de julio. Nos ponemos la cita en el San Fermín en el mes de junio. ¿Julio? Julio. Y allá se celebran estas festividades. ¿Y qué con ello? Es el municipio ciudad. Es un municipio ciudad español. Y la capital está ubicada ¿dónde? En la Comunidad de Navarra. Y está disputando esa zona. Tiene la tradición, tiene la peculiaridad que el País Vasco siempre se han enfrentado la corona española con el País Vasco por ese territorio, por el territorio de la comunidad, de la capital de la Comunidad de Navarra. Entonces, ubiquémonos en el centro de la cuenca de Pamplona. Entonces tenemos que hay una cuenca geográfica cuya extensión ha variado a lo largo de la historia. La extensión varía a lo largo de la historia. Y con eso, que hay una limitación de criterios geográficos, una limitación alrededor. Si es una cuenca es porque está limitada alrededor. Si es una cuenca es porque se extiende gracias a las orillas. Se extiende gracias al río Arga. ¿Cuál es ese río que acompaña a la cuenca de Pamplona? De Pamplona. Cuenca de Pamplona se apoya entonces en el río Arga y también discurren otros ríos, los ríos del Elors, los ríos del Sadar,
el río El Ors, que con ello es el afluente del río Arga. El río El Ors, afluente del río Arga, y el río Chadar, afluente del río El Ors. Vemos que hay ríos y hay afluentes del río. Entre ellos los ríos son el río Arga, el río Ergos. Listo. Cuéntame más. Sabemos que queda al norte de España. Listo. Y alberga iglesias estilo gótico. Listo. Y entre las cuales podemos disfrutar de las iglesias de estilo gótico, la San Nicolás, siendo esta una fortaleza. Tenemos que es al norte de la península ibérica, sí. Tenemos que es conocida por la corrida de San Fermín, sí. Tenemos que son guías, es atrevida. Las guías atrevidas ayudan a los toros. Las guías atrevidas ayudan a los toros. Por caminos, por calles de la ciudad. Tenemos que hay una población de 199.666 habitantes, que después vino a ser de 201.153 habitantes. Tenemos que es una superficie que cuenta con una área metropolitana de 334.830 habitantes y una superficie de 488.000. Hay una fundación de Pompeyo. ¿Quién fundó la ciudad de Pamplona? El señor Pompeyo. En el año 74 a.C. El señor Pompeyo fue el fundador de la ciudad de Pamplona. Tenemos que hay un gentilicio de los pamplonenses. ¿Cuál es el gentilicio de los pamplonenses? Pues fíjate la palabra. Iruindar. Bueno, se están disputando ese territorio siempre, el País Vasco, con la corona española. Para los españoles son los pamplonenses, para los del País Vasco se llaman Iruindar. Algo así como la palabra Iruña, Iruindar. Bueno, tienen historia. Es un territorio muy especial. Tiene una historia muy interesante. La fundación de Pamplona, bueno, fue escrita también por un reconocido escritor, un filósofo geográfico llamado Estrabón. Había escrito acerca de la fundación de Pamplona. Dice que fue fundado en el siglo X. Un general romano llamado Pompeyo Magno, Pompeyo Pompeyo. Tenemos de todo un poco. General romano, político, con origen vasco. Entonces, el origen vasco se supone que son los vascón. Entonces, tenemos que el fundador fue el señor Pompeyo Magno, de origen vascón, o sea, vasco, y también se denominaba la ciudad Pamplona como la ciudad de Bengoda. Y el gentilicio de Bengoda sería algo así como Iruindar, Iruña. Tenemos entonces que la fundación de Pamplona, fundación de Bengoda, fue por el señor Pompeyo Magno. Un territorio importante para los vascos, o sea, para los vascones. Tras la invasión de los germanos en el siglo VI, Reino Visigodo de Toledo. Llegamos al Reino Visigodo de Toledo y se establecieron en Pamplona. El Reino Visigodo de Toledo, los visigodos, en el Reino de Toledo, se establecieron en la ciudad de Pamplona. ¿Qué creen que pasó con los vascones y los visigodos? Se pusieron en combate. Es así, los visigodos no se llevaron bien con los vascones. Nombre, entonces los vascones es un nombre dado por los romanos.
al pueblo de la península ibérica y que se extendía a partir del siglo I después de Cristo. Es un curso alto del río Ebro y también una vertiente de los Pirineos. Una vertiente peninsular, muchachos. Es que hay una vertiente peninsular. Es que hay una zona de los Pirineos occidental. Entonces podemos decir que la zona de los Vascones está dentro del río Ebro, está dentro de los Pirineos occidentales. Ah, qué bueno. ¿Y qué con ello? Bueno, entonces volvamos a la historia de los vascones y el enfrentamiento con los visigodos. Entonces tenemos que el territorio de los vascones fue invadido por los germanos en el siglo VI. Luego, el reino visigodo de Toledo se estableció en Pamplona. Luego, en el siglo VIII, logra la sumisión del territorio pamplonés. La sumisión. La conquista musulmana en la península. En el siglo VIII, Pamplona era conquistada por los musulmanes. Entonces tenemos que primero, los visigodos en Pamplona, siglo VIII, conquista a los musulmanes el territorio de Pamplona en el siglo VIII. Bueno, tenemos una increíble influencia, los musulmanes y los vascones, asimismo los visigodos, están siempre en competencia. Muy bien, excelente, pero nosotros seguimos. Entonces tenemos que fue una ciudad invadida por estos reinos, pero nosotros entendemos que fue más que todo un choque entre culturas de entre los vascones y los visigodos. Ahora, vamos al siglo, bueno, en el año 1512, que fue invadido por los 1512, invadido por las tropas enviadas por Fernando el Católico, al mando del Duque del Alba. Oye, Fernando, ¿qué pasa? Fernando el Católico, por favor, al mando del Duque del Alba. ¿Qué hizo Fernando el Católico, al mando del Duque del Alba? Estaría en medio de estas invasiones que durarían desde el 1512 hasta el año 1521. A esto se le dice que del 12 al 21, y en el 21 fue derrotado. Tenemos que hay cosas interesantes porque vinieron los derechos de los derecho autodeterminación del Euskadi, la otra parte de la historia. Está la corona española, está el País Vasco. El País Vasco tiene como lengua el Euskadi. ¿Ya? Y el Euskadi solo hasta el siglo IX vino a tomar como relevancia. El Euskadi, siendo su lenguaje natal, tomó como sujeto titular político, empezó a tener derechos de autodeterminación solo hasta el siglo IX. Y tienen esa comunidad, el Euskadi, es a partir del siglo IX, que tiene ese sujeto titular político, ese derecho autodeterminado. Es ese carácter nacional de los vascos. Es un carácter nacional de los vascos. Ideología política, sí. Un conjunto heterogéneo. Un conjunto heterogéneo, una ideología política. Tenemos, entonces, ¿qué pasaba en ese momento? Nos estamos acercando a lo que sería la nacionalidad vasca, el nacionalismo que nacería. El nacionalismo vasco, llamado Euskal Herria, el Euskal Herria, Euskal Herria, Euskal Herria. Tenemos un nacionalismo vasco con la lengua Euskal Herria, el Euskadi. Vos podés decir Euskadi o Euskal Herria, haciendo relación también a todo lo que significa el nacionalismo vasco, el cual estaría en contra de la corona española. Entonces estaban enfrentando lo que sería más o menos lo que es Francia con España. ¿Y qué? Bueno, vamos a ver qué hay con ello. Gracias a este choque ocurren cosas muy relevantes. Es una región histórica muy disputada entre el País Vasco y la corona española.
situada siempre a ambos lados de los Pirineos. El País Vasco, a un lado de los Pirineos. Y cuando hablan de los Pirineos, es a ambos lados. A un lado España, al otro lado Francia. Francia y España, en una parte de los Pirineos y al otro lado de los Pirineos. Ah, bueno. Tenemos, por consiguiente, que ver algo así como cómo se desarrolla el reino entonces en Pamplona. Tenemos una entidad política cercada en los Pirineos. Y la ciudad de Pamplona está en medio de los Pirineos, entonces, en torno a la ciudad de Pamplona. Entonces hay una entidad política surcada que está siendo cercada en los Pirineos. Entonces, ¿qué más tenemos? Veamos. Se añade la corona española, se añade el nacionalismo vasco y tenemos que se convirtió Pamplona en la capital. En el reino de Pamplona, después el reino de Pamplona pasó a ser el reino de Navarra. ¿Por qué? Porque el señor Carlos III, obviamente es el señor de Navarra, Carlos III de Navarra, en el año 1423 ocurrió esto, se pasa del reino de Pamplona y se convierte, después de unos años, al reino de Navarra. Sí. ¿Y qué más tenemos? Tenemos que en el reino de Navarra hay un sucesor del reino de Pamplona. Ya tenemos el sucesor del reino de Pamplona. Su nombre siguió siendo el nombre de Pamplona gracias al señor, hasta que llegó el señor Sancho, que utilizaría el nombre de Navarra. Entonces imagínense, fue el señor Sancho el personaje que cambió de Pamplona a Navarra. En torno ocurren también cosas. Es el reino de Navarra y está situada ambas vertientes de los Pirineos, pero son los Pirineos occidentales. Tenemos que hay una mayor parte localizado en el sur, la cordillera Pirineica, y al norte de la península ibérica. Al norte de la península ibérica, listo, y al sur de la cordillera de los Pirineos. Listo. Por una parte. Tenemos la unión. Una unión importante que se dio entre tres ciudades llamados Burgos. ¿Qué pasa con esa unión de los tres Burgos? Mira, era una unión básicamente definitiva. ¿Sí? Es un privilegio poder unir tres Burgos o tres ciudades en Pamplona. Se unirían entonces lo que es la Navarrería, algo así como localidades, o que me quieres decir que habían tres ciudades burgos. Bueno, sí, puede ser tres ciudades burgos, llamados la Navarrería, primero, San Cernín, segundo, San Nicolás, tercero. Esa es la unión que representa el conocimiento de Navarra, el reino de Navarra. Se unificó. De Pamplona a Navarra se unificaron tres burgos. ¿Y qué con ello? Eso es vital. Porque justo estarían hablando del nacionalismo vasco y de la corona española. Que hay una ideología política importante dentro del nacionalismo vasco. Listo, sí, se le reconoce. Nacionalismo importante. Una ideología política, pero también era un conjunto heterogéneo, ¿no? Heterogéneo. El conjunto de ideología política del nacionalismo vasco. Tienen en común una característica. ¿Qué tienen en común? Bueno, que sería la lengua euskadi a partir del siglo IX y que ya sería un sujeto titular político. A eso se refiere. Entonces, sería ese el camino. Y en el siglo IX también nos retrocedemos un poco para hablar de la nobleza local.
Y la nobleza local estaría más que todo enfocada en la alianza de la familia de los Banu Qasi. Bueno, a ver, es que esto conforma el contexto, porque vendría el señor Íñigo Arista dentro del núcleo del poder independiente de la zona, de la región. Sería el conquistador, bueno, sería el del poder independiente, el señor Íñigo Arista. ¿Bien? Será como el duro del tiempo, de ese momento. Y tenemos que se habían unido tres burgos. Y esto ocurría en el año 1423, mediante un documento firmado por Carlos III el Noble. Carlos III de Navarra el Noble firmó el documento. Carlos III el Noble firma el documento donde dice que se unen los tres burgos. Y hay un privilegio de unión dentro de estos tres burgos que forman Pamplona. ¿Sí? Trae mucha importancia esta unión. Podemos entender. Y de ahí, nosotros, de hablar de Pamplona, empezamos a hablar de localidades, tres localidades. Había uno que es San Nicolás, San Cernín y las Navarrerías. Vámonos con San Nicolás, más que todo. La calle San Nicolás. ¿Qué ocurre en la calle San Nicolás? ¿Qué ocurre en el mes de julio? ¿Qué celebración se les ocurre? ¿Qué puede ocurrir en Pamplona en el mes de julio en la calle San Nicolás? Tenemos el San Fermín. ¿Y en qué consiste el San Fermín? Dicen que es el San Fermín chupinazo. ¿Qué con el chupinazo? Dicen que en el San Fermín es lanzado al aire un cohete desde el balcón. Desde el balcón los españoles lanzarían el cohete llamado el chupinazo. ¿Y qué con el balcón de los españoles al mediodía? Balcón del ayuntamiento, haciendo una alusión al ayuntamiento. ¿Y qué fecha? Bueno, sería para el 6 de julio, a eso del mediodía, del 6 al 14 de julio, sería esta fiesta tradicional conocida por todos, como es el San Fermín en la ciudad de Pamplona, que va del 6 de julio al 14 de julio. A eso del mediodía empieza la ceremonia, que es una ceremonia también. Sí, tienen su propio patrono y le hacen sus cánticos para que les vaya bien. Porque, bueno, los españoles tienen un humor muy pesado. Entonces dice, vamos, que nos va a ir bien, pero nos van a perseguir unos montones de toros y los vamos a estar guiando con pastores también. Los pastores también guían los rebaños. Los pastores también guían los toros, pero ellos lo hacen para mostrar el camino de la calle. Entonces les están anticipando ese riesgo, ese peligro de correr y que de pronto les puede ir mal, pero que de pronto se pueden ver comprometidos con alguna cosa, pero que seguro dentro de un año vuelven. Mejor dicho, ese es un humor, la tragedia humana en los españoles, que se ponen a correr y el toro detrás. Y esto es como una tradición que conmueve y atrae mucha gente. El pamplonazo. Bueno, también tenemos eso y esa emoción y todo lo que quieran, pero también vamos a hablar de la ciudad de Pamplona. Pamplona. ¿Quién iba a pensar un centro financiero y comercial? Bueno, es que se habla de Pamplona, pero también se habla de Navarra. La provincia de Navarra. Y también un centro administrativo de la comunidad de Navarra. Entonces se está hablando de Pamplona y de Navarra, y a causa de esto, pues hay sedes que están motivadas y son instituciones de administración autónoma que además tienen el control y administran el territorio del Estado. Entonces, otra vez, es la sede de las instituciones de administración. En Pamplona y en Navarra están las instituciones de administración autónoma.
Está en las administraciones territoriales del Estado, que caracterizaría también la fiesta de San Fermín, la fiesta en Pamplona, pues sus simbolismos. Pues el simbolismo oficial de Pamplona, ¿quién diría que sería una bandera verde? Siendo que en el paisaje de la fiesta conmemorativa todos llevan un pañuelo rojo, que se meten en el bolsillo y se encorbatan el pañuelo rojo. Pero la bandera es verde. ¿Y qué tiene simbolismo interesante? A ver, cuéntame. Bueno, habla acerca del privilegio de la unión de las tres ciudades, de los tres burgos, gracias a una carta fundacional otorgada por el rey Carlos III. ¿En qué año? En 1423. Privilegio de la unión, en 1423. Una carta fundacional del rey Carlos III. Eso formaliza la unión de los tres burgos en Pamplona, en Navarra. Y hay un león de plata en medio del simbolismo. ¿Por qué un león de plata? También hay una corona heráldica, o sea, de la comunidad real, de la familia real. Una corona heráldica, un león de plata que está pasando, que anda. También trae cadenas, también hay un contacto cultural con las demás naciones, con los demás pueblos. Es que Pamplona es muy, muy turístico, les interesa ese contacto con las demás culturas. Y por eso se habla de un blasón o se habla de la posibilidad de tener contacto con los demás pueblos, como una bordura de Navarra. Entonces ya sabemos la importancia del privilegio de la unión de las tres burgos en Pamplona en el año 1423 por el rey Carlos III. Listo. Ahí vamos. Tenemos entonces la importancia de Pamplona como ciudad en el tema turístico, en el tema de sedes administrativas del Estado. También es el núcleo de actividad industrial. ¿En qué productos? En materiales de construcción, como lo es la metalurgia, el papel y los cárnicos, las artes gráficas. Sí, eso es lo más típico, ver artes gráficas, los productos cárnicos. Bueno, es que el toro. Hágame el favor, el toro. Tenemos un polígono industrial de Lambaden. Pues fíjate que lo más importante también es esa cooperación, una actividad comercial mayoritaria. Una actividad comercial mayoritaria. Pues no en vano está ahí la empresa de Volkswagen, que ha empleado a 5.000 trabajadores locales en Pamplona. Entonces, venga, venga y les sigo comentando los sitios turísticos de Pamplona. En medio de la fiesta del San Fermín, pues tenemos que hay catedrales, como lo es la Catedral de Santa María de Asunción, como es el conjunto arquitectónico eclesiástico, llamado como un complejo catedralicio, catedralicio. Mira, es que cuando se hablan de esas catedrales, pues están hablando de una sede de la arquidiócesis. Entonces, por eso es una catedral importante, sede arquidiócesis de Pamplona. Y entonces tenemos otra serie de iglesias, como la es la iglesia de San Saturnino, iglesia de San Nicolás y la Cámara de los Cómtos de Navarra. Todo esto, bueno, habla de una tradición, una cultura. Bien, todo eso son bienes de interés cultural y muy general también. La figura jurídica del patrimonio histórico. Patrimonio histórico. El tema de bienes muebles como también bienes inmuebles. Mira, es que, ¿qué es la Cámara de Cómtos de Navarra? La Cámara de Cómtos es un organismo encargado de la fiscalía. Es como una fiscalía de la Cámara de Cómtos. Cómtos. Fiscalía que ayuda a la gestión económica, la gestión financiera del sector público en medio de la comunidad de Navarra. Mira, tenemos que Pamplona es más que una ciudad muy administrativa y muy cultural y muy turística. Pues bueno, sabemos que viene de la provincia de Navarra. Pues bueno, sí,
y que con ello, de la merindad sale la comarca. Ya sabemos que la comarca se relaciona a la cuenca de Pamplona. Sí, la cuenca de Pamplona me parece bien y que tiene un contorno interesante. Es una superficie de la cuenca de Pamplona aproximadamente de 2.514 kilómetros cuadrados, una población de 203.944.000 habitantes. Y bueno, repetimos, el gentilicio pamplonés, ¿cuál es? Iruindar, el iruño, el iruindar. Mira, es que es interesante el uso topónimo en castellano y en euskera. Gracias al decreto 338 del año del 90-1990, capital 338 de 1990, habla del uso topónimo del castellano y del uso topónimo del euskera, en la cual la capital de la comunidad de Navarra tiene ese privilegio, ese derecho de tener ambas y dos distintas clases de idiomas, el castellano y el euskera. ¿Gracias a cuál decreto? Debido a cuál decreto la provincia de Navarra posee dos diferentes lenguas. Es gracias al decreto 338 del año 1990. Comunidad Foral de Navarra, Pamplona, o la ciudad de Iruña. Bueno, eso es, gracias al sacerdote español José María Escribia de Belalcázar, de Balacer. Bueno, muy bien. Cuando se meten con los sacerdotes españoles, están hablando también, ¿saben de qué? De las universidades en Europa, del Opus Dei, la gestión del Opus Dei. Entonces los sacerdotes en Europa, en España, gestión del Opus Dei y las universidades. ¿Y qué es el Opus Dei? Ellos llaman la prelaturia de la Santa Cruz. La prelaturia de la Santa Cruz es el Opus Dei. Bueno, eso en todos los países. Cuenca. Pero sigue hablando de la cuenca de Pamplona. Bueno, la cuenca, entonces la relacionan con la comarca. Comarca geográfica de Navarra. Es la cuenca de Pamplona, la comarca de Navarra. Bueno, y dice que engloba la capital y limita el paisaje geográfico con un alto valle del río Ebro. Gracias al río Ebro también. Una cuenca hidrográfica del río Ebro. ¿Qué es esa cuenca, Pamplona? Es una cuenca hidrográfica del río Ebro. También es una comarca geográfica de Navarra. Entonces la cuenca de Pamplona desencadena y desemboca, ¿saben qué? ¿En dónde? En el mar Mediterráneo. Entonces tiene una cuenca de Pamplona que desemboca ¿dónde? Nada más y nada menos que en el mar Mediterráneo. Y también el río Ebro nace en las cordilleras y cordilleras corridóricas. Bueno, en el mar Mediterráneo se desemboca la cuenca de Pamplona y donde fluye la red hídrica. Entonces ya sabemos de dónde es la importancia. ¿Y qué con una cuenca? Bueno, es que desemboca en el mar Mediterráneo. Entonces ahí fluye la red hídrica. ¿Ya? Tenemos una ciudad llamada Pamplona. Bueno, los del norte de Santander, los santanderianos, también del norte de Santander, saludos a los pamplonenses colombianos. También en Colombia hay una sucursal. Entonces en Pamplona, el Pompelón. ¿Qué pasa con el Pompelón? Es una ciudad importante para los vascones. Los Pompelos Polis. Pompelos Polis. Polis, ciudad. Pompelos Polis. Pamplona. El Pompelón, nombre difundido en épocas de la antigua Roma. Pamplona se llamaba Pompelón. Entonces en los mapas históricos, Pompelón. Listo. Y esto fue escrito en un libro gracias a Estrabón, geógrafo histórico. Hace relación y referencia a la antigua ciudad de Roma.
como un área de centro de Navarra, también como un área importante en la cuenca de Pamplona, forma un vasto territorio rico y rodeado de mucha vegetación y de mucha fauna. Tenemos una relación directa con el linaje del general romano, el señor Cneo Pompeyo Magno, del año 106 al año 48 antes de Cristo, 106 al 48 antes de Cristo. Y ahí es importante conocer también la relación que hay entre obras antiguas y obras medievales. Mira, es que cuando se habla de Pamplona están hablando de los Pompelopolis. También de los Pompilonas. También de los Pompelones. También del Pamplón. También, genéricamente, de los Pamplones y de los Pamplionicos. O también, si están hablando con el vasco, en el País Vasco, con Iruña. La ciudad se llamaba Iruña. O también Erunga. O también Ironía. O también Urunia. Es que los españoles son muy cómicos. Le ponían al nombre Ironía. Iruña. Y le pondrían varias parentescos. Ironía. Esa ironía. Sigamos con el gentilicio. Pues tenemos el genérico en euskera, lo cual hace relación a la palabra ironía. Iruña, Iruncheme, Irunota, Irunota. Bueno, es una denominación de asentamiento prerromano. Entonces, porque el euskera dice que debe permanecer desde el siglo IX. Mira, es que el euskera es una lengua prerromana, antes del romano. Prerromana, entonces requiere su importancia. Es una lengua histórica prerromana. Ahí hay algo importante para el estudio de identificar los asentamientos de acuerdo a el origen del idioma. Pues ellos no llaman Pamplona, sino llaman la región Bengoda. Bengoda. Entonces son conocimientos que se van adquiriendo y que forman esa cultura. Una ciudad importante, entonces, para los vascones. Los Pompelopolis que viven en Bengoda. O sea, toda España vive en Pamplona, pero los de País Vasco viven en Bengoda. Entonces, ni modos. ¿Cómo no iban a entrar en choque si ni siquiera tienen el mismo nombre para la ciudad? Vemos que en Pamplona ocurren maravillas. Están todos invitados. A la gran potencia de la ciudad lo está limitando. En el norte, los terrenos son Barrio Plano, Berriosar, Anzoarín, Escabarte. En el este está la parte de Villava, Burlada, Valle del Egeles, Aranguren. Al sur está la Sendea de Galar y de Sisur, Sisur Mayor. Al oeste está Barañaín, Senda de Olsa. Bueno, esos son los límites de la ciudad de Pamplona. Mira, es que Villava, al este está Villava. Y Villava hace relación a la villa de la Comunidad de Navarra. Al este de Pamplona estaba el territorio llamado Villava. Es una villa de la Comunidad de Navarra. Una merindad de Pamplona, sí. Que habla de la cuenca de Pamplona, sí. Y está a 4 kilómetros de la comunidad, formando parte del área metropolitana, la Villa del Alba. Tenemos eso como dato histórico. Tiene una área metropolitana, Pamplona, con 18 municipios. Tiene 334.000 habitantes. La 25ª conglomeración más poblada de España. Tiene un clima muy interesante y se ubica en regiones de transición. Una región de transición al lado de los ríos de la cuenca. Se ubica en una región de transición climática entre lo mediterráneo y lo atlántico.
Bien. Una cuenca muy amplia y muy larga, con una altura de 895 metros sobre el nivel del mar. Entonces la cuenca también hace alusión al monte Escava. La cuenca de Pamplona. Bueno, es importante porque el monte Escava hace relación al monte también de San Cristóbal. El monte tiene una altura de 895 metros. Tenemos que el mendigo, el Sollahundo, la Larrangueta. Son, bueno, poblaciones cercanas. Tenemos que la cuenca de Pamplona es importante porque está rodeada como por un cinturón montañoso. Cuenca de Pamplona, rodeada como por un cinturón montañoso. Ha sido modelada y ha sido erosionada. Gracias a los valles espaciosos, hay una suave ondulación. El Aranguren, ahí se encuentra el Aranguren, muchachos. Llegas a la cuenca de Pamplona, la cual está cubierta por, rodeada por su cinturón montañoso, y ha sido modelada y erosionada. Pero ahí encuentras lo que son los valles espaciosos, con una suave ondulación llamada el Aranguren, un municipio español, una comunidad de Navarra. Comunidad de Navarra, el Aranguren. Una merienda de Sangüesa, o también la merienda de Sangüesa. Aranguren o merienda de Sangüesa, a 3 kilómetros de la capital, de Pamplona, formando parte del área metropolitana. Entonces es importante conocer que en el área metropolitana hay 18 municipios, dentro de los cuales entonces encontramos que están cerca a la cuenca de Pamplona, ese cinturón montañoso, donde está Aranguren, la merienda de Sangüesa. Está también en el monte Escava, lugares importantes como el Mendugo, el Sollahundi y la Larragueta. ¿Dónde se asienta la ciudad? Sobre terrazas del río Arga. Mira, es que es importante entender esto. La cuenca de Pamplona, el monte Escava o el monte San Cristóbal. Este monte está en alineación montañosa con la comarca, donde al norte lo que ha estado pendiente es la vida. En ese monte Escava, en ese monte de San Cristóbal. Y también hay terrazas cerca, sobre las terrazas que quedan sobre el río Arga, sobre terrazas del río Arga. Tenemos como parte importante que hay un régimen fluvial de sedimentación, un sistema de terrazas. En agricultura, los sistemas de terrazas. Nos podemos imaginar una colina, un sistema de terrazas. Muy interesante. Y por ahí, cerca el río Arga. Y son suaves pendientes. Sí, y el río Arga y la cuenca también del Pamplona. Es un suelo llamado aloctono. Aloctomo. Que se presta para el origen fluvial, con cánticos, con cantos rodados. Entonces el suelo de los sistemas de terrazas es un suelo alóctono, alóctomo. Sistema de terrazas viene a ser una especie, una pieza importantísima en la agricultura. Sistema de terrazas. Háblame del sistema de terrazas, sí. Es un suelo alóctomo en donde el suelo se prepara para un origen fluvial con cantos rodados. Tenemos mucho. Es que es muy cultural. Tenemos rocas areniscas, rocas de caliza, rocas ofitas, de cuarcitas, las margas. Oye, las margas hace relación a las rocas que son sedimentarias, las rocas margas. ¿Listo? Entonces las rocas margas también son muy de la zona. Margas, pomadas, ok, y de ahí vienen, también tiene una tradición histórica muy vasta, el Eoceno Medio, antes del Oligoceno, antes estaba el Oligoceno, luego viene el Eoceno, es una etapa, es una época muy importante. Desde ahí encuentran entonces este tipo de rocas históricas, las margas, pues estas margas son rocas sedimentarias.
También está la arenisca, la caliza, la cuarcita. Es una zona bastante interesante y rica. Es una red hidrográfica. Ya sabemos por qué. Hidrográfica, bueno, entonces el río Arga se caracteriza por estar cerca del sistema de terrazas, que está entre los Pirineos y la cordillera Cantábrica, y que trata un tipo de pluvial oceánico, con altas caudales, ¿sí? En el mes de abril, por consecuencia de la fusión de nieves. Bueno, tenemos unos barrios. El barrio Rochapea es el barrio más poblado de la ciudad. ¿Cuál es el barrio más poblado de la ciudad de Pamplona? El barrio Rochapea. El barrio Chantrea es el barrio del norte. Y este está limitado con el barrio de Escava. Escava, del monte Escava. El monte Escava tiene también su barrio Escava. Tenemos entonces la importancia de la red hidrográfica en Pamplona. Porque también habla de la unión de los ríos El Ors, Zadar, sistema de riego, ¿sí? Por regatas regeneradas, es como regenerar, entonces, por el sistema de riegos que es regenerado, el sistema por regatas, donde se conduce el agua a los huertos, a los jardines, a los sistemas de terrazas, entonces, ¿sí? Sistema de riego por regatas. ¿Cómo vas a trasladar el agua a ciertos lugares como jardines y huertos? Mira, es que es un sistema de terrazas y tiene un sistema de riego por regatas, o sea que es regenerada el agua. Y así se ve en medio de esas poblaciones. Tenemos una evolución importante en los últimos 40 años en medio de la población, una demografía. Ha duplicado en los años del 60 al 80, 1960, la población. Hasta los años 80 se duplicó. El animal más conocido sería el mirlo, la urraca, también conocida la piscaza. Esos son los nombres de los animales que por la noche bajan al río. Oiga, es que si un territorio tiene un río, por las noches los animales bajan al río. Entonces, si hay un sistema de terrazas, entonces si hay un sistema de riego o regatas, bueno, está bien articulado el sistema de aguas y buen sistema de agricultura. Y si hay un río, pues los animales bajan por las noches al río. Entonces hay una fauna increíble, unas nutrias increíbles, unas comadrejas espectaculares, unas gorduras, unas jinetas son como unos gatos, unos bisones, unos tejones, unos zorros. Esto nos proporciona la riqueza del ecosistema de Pamplona. Mientras yo voy acá, vamos a ver la flora. Es que Pamplona es muy rico y es una región muy vasta. Y habla entre la unión entre Navarra y Alavés. La unión entre Navarra y Alavés es una región eurosiberiana, imagínense. Eurosiberiana. La región de Pamplona, la flora, el paisaje es una parte de una región eurosiberiana. Es una comarca con un piso bioclimático interesante, con un templado inferior, un paisaje que ha sufrido el antropismo. ¿Qué es el antropismo? Cuando le hablan del antropismo es la acción humana que destruye la naturaleza, el antropismo. El antropismo ha destruido mucho, a pesar de tener un piso bioclimático, a pesar de estar con un paisaje hermoso, el antropismo. Hay un ayuntamiento que administra 479 hectáreas en las zonas verdes. Tienen 479 hectáreas de zonas verdes. Una zona de agricultura muy vasta, con 600 hectáreas dedicadas a las zonas agrícolas y con una extensión pequeña para lo que son los ganaderos también. Esto nos proporciona unos datos importantes para concluir con la historia y las condiciones de vida gracias a una cuenca.
que está a favor, pues ahí también hay un asentamiento humano. Gracias a una cuenca, nada mejor que tener una población, un puerto, una ciudad cercana a un asentamiento, a una cuenca, un asentamiento humano cerca a una cuenca. Hágame el favor si no van a tener una vasta historia, pues desde las primeras épocas, ¿no? La herramienta era la piedra. Se realizaba en las terrazas cercanas al río de Arga. Terrazas cercanas del río Arga. Entonces el testimonio es el siguiente. Como una ciudad se ha poblado cerca a una cuenca, eso también habla de una vasta historia, porque desde el comienzo las primeras poblaciones tendrían la herramienta básica que sería la piedra. Y una terraza importante para la agricultura en el río Arga. Y esto habla de la ocupación humana de 75.000 años. Y un lugar importante en Pamplona, por favor, una plaza importante, la Plaza de Castillo. Una plaza pública, la Plaza del Castillo, situada en el centro neurálgico de la vida social. ¿Dónde se hace vida social en Pamplona? Bueno, pues sabemos que es la calle de San Nicolás, pero también la Plaza del Castillo, donde se encontró el primer menhir, que es como un monolítico, es un monumento monolítico, un dedo parado. ¡Ting! El monolítico es el menhir encontrado en esta parte que tiene mucha historia. España tiene mucha historia. 75.000 años, cerca a una cuenca, donde por las noches bajan los animales, los zorros. Una vasta historia. Parte inferior enterrada. Entonces, en los monolíticos, la parte interior ha sido enterrada. Es un monumento donde la parte interior ha sido enterrada y que parece un dedo parado. También parecen otro tipo de formas. La diócesis de Pamplona. Entonces, hacemos relación a esa cultura, la diócesis. La confirmación prerrogativa episcopal. Esto lo han tenido entonces por patrimonio directo, un patrimonio en la ciudad de Pompeyo. ¿Cuál es el patrimonio directo de la ciudad de Pamplona, de Pompeyo? Pues la confirmación prerrogativa episcopal es esa definición de soberanía en los espacios reales donde está el obispo. Pues el obispo realmente sería el rey, el señor de la tierra, como señor temporal de la ciudad. ¿Quién era el señor del territorio? El señor era el señor obispo. El obispo estaba ostentando el señorío. El señorío era Sancho Ramírez. El señor inicia una reforma eclesiástica. ¿Y qué con ello? Hay una distinción de respeto respecto al estatus jurídico. Entonces, si hay una reforma eclesiástica, también hay una distribución, una distinción de respeto respecto al estatus jurídico. Entonces, el obispo pasa a ser señor de toda la tierra. Y la relación es estrecha. O sea, van a hablar que el obispo se va a hacer cargo de la tierra, pero es una relación estrecha entre los vascones y los españoles. Entonces hay varios poderes ahí de por medio. Una ciudad vascona. Dame un ejemplo de una ciudad vascona. La ciudad se llama Seguía. Una provincia de Zaragoza, una comunidad autónoma de Aragón. La comarca sería la llamada Cinco Villas, a 72 kilómetros de la capital. La ciudad vascona llamada Seguía. Seguía. Y tenemos otro video para ustedes, una introducción de Pamplona, versión número 2, para que sigamos siendo admirados por las historias de las comunidades autónomas españolas. Con ustedes, Pamplona. Una pequeña introducción, vamos. ¿Qué premio es este? Un premio para todos.